Seguimos en estos espacios grabando, compartiendo con ustedes las reflexiones, pues en el marco de esta emergencia sanitaria. Como todas y todos ustedes saben, tenemos que seguir manteniendo este aislamiento social, esta restricción de movilidad. Y yo creo que es importante, decíamos hace dos semanas que compartieron una cápsula con ustedes, que estas medidas tienden mucho a la reflexión colectiva, a la autoconciencia, digamos, colectiva. Y sobre todo un llamado a la solidaridad, evitar que con nuestras propias actitudes, con nuestros propios actos, se pueda seguir propagando o reducir el margen de propagación del virus. Pero hay, sobre ese mismo aspecto, comentaba hace dos semanas que se había estado pidiendo en algunos espacios de redes sociales, algunos medios de comunicación, se había estado incluso exigiendo al gobierno que se pudieran dictar medidas de carácter mucho más autoritario, mucho más restrictivas, impositivas, incluso hasta toques de queda se estaban pidiendo al gobierno federal. Yo les comentaba que era poco viable, era en el escenario, aunque estuviéramos en un escenario crítico, que el gobierno federal adoptara ese tipo de medidas, y bueno, había una serie de razones de por qué no las iba a decretar. Sigo sosteniendo que no va a pasar eso a nivel federal, pero ante esta misma valoración que se tiene de la actitud del gobierno federal, que desde mi posición ha sido la correcta y es la correcta, algunos gobiernos estatales se han movido, digamos, por su propio canal, por su propia vertiente, y han estado decretando o emitiendo acuerdos para, pues, regular, restringir, modificar algunas de las decisiones que están tomando desde el gobierno federal y desde el Consejo General de Salubridad, pero no motivados estos gobiernos locales por un razonamiento científico o técnico, sino por un razonamiento político. Y voy a poner el ejemplo. En el caso de Coahuila, se emitió un acuerdo a nivel estatal en donde se daba un tratamiento especial, un manejo especial a los cadáveres, a los cuerpos que estuvieran siendo, pues, digamos, derivados más bien de la infección del COVID-19, del coronavirus, y se les daba un tratamiento especial, más allá incluso de lo que ya está establecido en términos genéricos para el tratamiento bioético y de bioseguridad de los cadáveres a nivel federal y a nivel estatal, y daban un tratamiento diferenciado. Hasta ahí, hasta cierto punto, pues no hubo una mayor discusión, ¿no? En algún momento algunas personas dijeron, bueno, se restringía el derecho de los familiares a ver a las personas fallecidas. Eso se puso a discusión, me parece que estaba en el límite esta interpretación que estaba haciendo el gobierno estatal. El gobierno, en el caso de Chihuahua, había restringido, por ejemplo, la movilidad en cuanto al transporte urbano, el transporte público, pero no imponiendo a la gente que no se transportara, sino reduciendo la cantidad de autobuses, de estos medios de transporte público, para evitar con ello que las personas se siguieran movilizando. Entonces, utilizó una interpretación para restringir estas medidas de movilidad pública. En el caso también de Coahuila, algunos municipios, algunos alcaldes estaban tomando decisiones de cerrar las comunidades, cerrar los accesos a los municipios para evitar que las personas ingresaran o salieran y evitar con ello una propagación del coronavirus. Me parece que eso es un absurdo, es un exceso, porque además ha quedado probado a nivel internacional que el cierre físico, limitar los espacios físicos, no redundan en una reducción o en un evitar esta propagación del virus. Y esto ocurrió, así empezó Jalisco, con el cierre, digamos, de las limitaciones de las fronteras, primero de la zona conurbada, de Guadalajara, de Tlaquepaque, de toda la área conurbada de Guadalajara, para evitar, entre comillas, o disminuir con ello la movilidad entre de hacia y dentro de Guadalajara, pensando que esta medida pudiera abonar en algún momento a reducir el pico de contagios. Lamentablemente, en estos días el gobernador Enrique Alfaro ha ido más allá y apenas este fin de semana emitió un decreto que es notoria y profundamente violatorio de los derechos humanos. ¿Por qué es así? Bueno, primero porque establece que puede haber sanciones a las personas que salgan de sus domicilios, es decir, impone una condición obligatoria para mantenerte en el domicilio, no como ahora está haciendo una recomendación por parte del gobierno federal y de la mayoría de los gobiernos estatales,
sino que lo impone como una obligación. Y si tú no cumples con ello, puedes ser sujeto de una multa e incluso de un arresto de 36 horas. Impone clausuras inmediatas, automáticas a comercios que no estén cumpliendo con el cierre de sus puertas, con el cierre de a la venta al público, sin un procedimiento, sin una investigación, sin un procedimiento de verificación. Y sobre todo está imponiendo la posibilidad de que la fuerza pública, tanto a nivel estatal como municipal, en auxilio y le faculta para ello a los presidentes municipales, a los municipios, les dice quienes van a velar porque se cumple este acuerdo son los municipios. Les faculta a los municipios el poder utilizar la fuerza pública para hacer cumplir estas medidas. Insisto, las medidas que están dictadas en este caso por el gobernador Alfaro son de un carácter político, para marcar una diferencia con el gobierno federal, para marcar un distanciamiento con el gobierno federal y no respondan a necesidades éticas, a necesidades económicas, a necesidades científicas o de salubridad. Es un componente político que, insisto, son las mismas medidas que están decretadas desde el acuerdo del 30 de marzo en el Consejo General de Salubridad, las mismas medidas que se han repetido día con día, pero, entre comillas, con este plus de que son obligatorias y de que se va a utilizar incluso la fuerza pública para hacerlas cumplir. ¿Es necesario este tipo de medidas en una sociedad como la nuestra? Desde mi perspectiva me parece que no. Son medidas excesivas, son medidas incluso que violentan no solo la propia ley de salud y la ley general, sino que violentan la Constitución, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No podemos permitir que en aras de esta emergencia sanitaria o del riesgo que pudiera implicar un mayor número de contagios, como sabemos que viene en los próximos días, no podemos permitir el renunciar a nuestros derechos, no podemos permitir este tipo de decisiones autoritarias por parte del Estado, de las autoridades del Estado, que no tienen ningún sustento ni legal ni constitucional. Tanto la ley de salud como la ley general establecen procedimientos para hacer estas sanciones, procedimientos para clausurar los negocios que estén incumpliendo con las medidas sanitarias, procedimientos incluso para poder sancionar a las personas que obstaculicen o incumplan obstaculicen las labores médicas o de emergencia o que no estén cumpliendo con las medidas sanitarias. Hay procedimientos claros y explícitos. Uno de los derechos que son insuspendibles cuando se dicta una suspensión de derechos, un estado de emergencia, un estado de excepción, de acuerdo al artículo 29 constitucional y la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana, es precisamente el debido proceso. No podemos renunciar al debido proceso a que la autoridad haga, si va a sancionar o va a cerrar, que cumpla con un procedimiento para hacerlo, y no podemos permitir que de la noche a la mañana, literalmente, por este talante autoritario y con un profundo matiz político, el gobernador de Jalisco o cualquier otro gobernador se abrogue como el soberano en un reino feudal que hace cientos de años dejamos atrás. No podemos renunciar al ejercicio de nuestros derechos y nuestras libertades en este marco de emergencia. Más aún, tenemos que hacer que se respete, sí, nuestro derecho a la salud, pero también nuestro derecho a la vida, a la integridad, a la libertad. Y ese derecho a la libertad implica también que podamos exigir levantar la voz y oponernos a esta serie de medidas que pueden resultar mucho más lastimosas social y jurídicamente que lo que se pretende evitar. Muchas gracias.